que me dijiste la última vez. Armando. Armando, Carmelita se puso muy mala. ¿Qué le pasa? ¡Apaga eso, por favor! Hay que llevarla a un hospital. No exageres, mujer. Rápido, se nos muere, Armando. Voy a llamar una ambulancia. ¡Y avísale a la Tere! Mario, Mario, avísale a Teresa, por favor, que Carmen está muy grave. Yo voy a la tienda a llamar una ambulancia, ¿sí? Claro que sí, vamos. Teresa Martínez. Sí, profesor. Te felicito, es un excelente relato. Gracias, profesor. Me gustaría fotocopiarlo. Uy, uy, uy. Shh, silencio, para que ustedes puedan conocerlo. Bueno, si usted cree que... Como usted diga. Dije silencio. ¿Has estado en algún taller literario? Nunca. Entonces, ¿lees mucho? Un poco. Tienes una gran imaginación y mucha facilidad para inventar tramas. Gracias. Dije silencio. Oiga, señora Juanita, ¿eh? La verdad, no le gustaría a usted tener un marido así como usted. ¿A mí? Ey. No, hombre, ni que estuviera loca. ¿Y a ti sí? No, pues a mí sí. No, es que una casa como bien bonita, que la mantengan una. Ay, sí, y que te manden, y que te griten, y te prohíban, y hasta que te peguen. No, qué barbaridad. ¿A poco de veras así le trataba el papá de su hija? Si yo te contara... Ni me lo ibas a creer. Ah, cuénteme. El papá de Margarita era, pero bien de lo peor. ¿Por qué no? Borrachote, desobligado. Cuénteme, sí, Juanita, ya ve que yo soy una tumba. Ah, ¿cómo no? Ya parece. ¡Mire, mire, mire! ¡Córrale, venga! ¿Qué? ¡Oh, usted! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo lo sigue la niña? ¡Tere! Oye, qué buena onda con tu trabajo. ¿Qué se siente que te felicite el maestro? Pues la verdad me dio mucha pena, Aurora. ¿Pena? Ah. De veras, no me gusta que todos se me queden bien. Además, creo que el maestro exagera. No, para nada, Tere. Bueno, nos vemos, Aurora. ¡Tere! ¿No traes coche, verdad? No, no me gusta traerlo, ya sabes, me dan unos vértigos. Ah, pues vente, ya te llevo a tu casa. Gracias, pero tengo que pasar a la biblioteca. Nos vemos. Aún. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Buenas tardes, mujercitas. Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Y ustedes qué? ¿Quieren dulces? Sí. Pues no traigo. Pero les puedo tocar el rey de chocolate. Mejor yo sigo siendo el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. ¡Es llorar! ¡Llorar! Llorar y llorar. Ni que fuera yo mariachi, tú. Ahora sí que me amolaste. Recuerda que yo soy músico de conservatorio. Hora de conservatorio. Pues, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo ser mariachi, va? Yo fui de la Sinfónica Nacional, ya se lo he dicho a usted. Sí, sí. Ya sé que usted estuvo tocando en Bellas Artes. Pero no le abrieron. Ah, ¿cómo son, eh? ¿Y eso? Es acá. Vamos a ver, no viene para acá, no sé, chismosos. Ahí está mi compadre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Carmelita, Carmelita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fíjense, fíjense, Espérense aquí. Con permiso, Carmelita, Por favor, háganse un lado, hombre. Carmelita, por favor.
Señor, dámela, por favor, dámela. Pásame. Llévanos, Ana, para dentro. Tranquila, señora, tranquila. Lo vuelvo a repetir. Llega a salvar, yo iré a por ella. ¡Teresa! Tranquilos, tranquilos. ¿Quién? Va a venir, mija, ya le hablamos, ya le dijimos. Dios mío, ya viene para acá, mija, ya viene. ¡Qué hospital! ¡Teresa! Sí, profesor. Tu cuento es excelente. ¿Cómo se te ocurrió? No sé. Creo que lo soñé. Disculpa, profesor. El personaje de la abuela está muy bien trazado. ¿Me impresionó? Así era mi abuela, capaz de todo. ¿La querías mucho? Sí. Me gustaría ser como ella. ¿Tanto la admiras? Es que ella era enérgica, inteligente, de carácter fuerte. Siempre conseguía lo que se proponía. Por eso la pongo en mis cuentos. Adiós, profesor. Oye, apuesto a que vas a estudiar la carrera de letras. A lo mejor ya no sigo estudiando. ¿Por qué? ¿Tienes algún problema? Muchos. Si en algo puedo ayudarte, lo haré con mucho gusto. No creo que pueda. De todas maneras, muchas gracias. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Hola, don Ramón. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Muy bien. Oiga, quería preguntarle algo. Dime. ¿Qué, Mario ya no va a la universidad? Cuidado, no se vaya a golpear. ¿Qué dijiste? Que si Mario ya no va a la universidad. Claro que sí, ¿por qué? Pues como lo vi manejando un camión, pensé que ya no iba a la universidad. ¿Un camión? ¿Cuándo? Hoy, muy temprano. ¿A poco no lo sabía? ¿No? Ay, joder. Entonces ya la regué. Con permiso, don Ramón. Ah, qué...